Antes de dar inicio a esta sesión, se pide a la diputada secretaria Irma Verónica González Orozco nos informe el número de los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Como le indica, diputado presidente, se encuentran presentes 37 diputados. Gracias, diputada. Se declara quórum legal y para tal efecto se da inicio a esta segunda sesión extraordinaria, siendo las 20:23 del día 12 del mes de junio del año 2019 y se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a su consideración la justificación de inasistencia del diputado Ricardo Rodríguez, quien ha presentado en tiempo y forma la solicitud de referencia, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la justificación de referencia. Aprobado. Se solicita a la diputada secretaria Priscila Franco Barba de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica, diputado presidente. Número 1, declaración del quórum legal. 2, segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de decreto. 3, aprobación en su caso de las minutas de decreto. 4, conclusión y cita. Es cuanto. Gracias, diputada. Está a consideración del pleno el orden del día que se propone en esta, para esta sesión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes marcados con los números 2.1 y 2.2, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 2.1. En virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea si ha dispensada su lectura, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente del dictamen de referencia, se tiene por integrado al cuerpo del mismo. Está a discusión en lo general por contener dos o más artículos el dictamen de decreto marcado con el número 2.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo registro de oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados emitan su voto y se le solicita a la secretaría a cargo de la diputada Irma Verónica González Orozco informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Sentido de la votación, el diputado Hurtado.
Le informo, presidente, son un total de 36 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 36 votos. Gracias, diputada. Aprobado en lo general, dictamen de decreto marcado con el número 2.1 por 36 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Está discusión en lo particular, artículo por artículo. El anterior dictamen de decreto, para tal efecto, se abre el registro de oradores y solicita a los ciudadanos diputados que quieran registrarse, indiquen él o los artículos que desean reservar. No habiendo registro de oradores y en consecuencia no hubo reservas, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 2.1. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 2.2. En virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea sea dispensada su lectura, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente del dictamen de referencia, se tiene por integrado al cuerpo del mismo. Está a discusión en lo general, por contener dos o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 2.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Si estamos en este momento en la discusión en lo general, si hay alguien que desea hacer uso de la voz, pues es el momento de manifestarlo. Bien, no habiendo registro en este momento de oradores, procedemos en votación nominal y se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados emitan su voto y se le solicita a la secretaria a cargo de la diputada Priscila Franco Barba informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que la acredite. Sentido de su voto, diputado Herrera. Le informo, diputado presidente, el resultado son 31 votos a favor, 0 en abstención, 6 en contra, dando un total de 37 votos de los diputados presentes. Gracias, diputada. Aprobado en lo general, el dictamen de decreto marcado con el número 2.2 por 31 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Está en discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto, se abre el registro de oradores y solicita a los ciudadanos diputados que requieran registrarse, indiquen él los artículos que desean reservar. No habiendo registro de oradores ni artículos reservados, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 2.2. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a consideración la dispensa de la lectura de las minutas, pero entiendo que para antes deseaban hacer uso de la voz, lo había solicitado la diputada María Esther López Chávez. El diputado Enrique Velázquez, la diputada Mariana Fernández, la diputada Irma, el diputado Pisano, el diputado Chuy Hurtado,
Bien, se le concede en primer término el uso de la voz a la diputada María Esther López Chávez. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Platón. Con su venia, presidente. Hoy, 12 de junio del 2019, será una fecha que quedará marcada en la historia de Jalisco, porque la palabra empeñada dejó de tener significado. En días pasados, los distintos grupos parlamentarios de este Congreso nos comprometimos de cara a la sociedad a reformar de fondo nuestro Poder Judicial, con la firme convicción de llevar justicia y, por ende, esperanza a quien hoy no la tiene. Me refiero a todas aquellas personas de nuestro pueblo que hoy están convencidas que la justicia es una asignatura pendiente en nuestro Estado. Pero lamentablemente, hoy se votará una supuesta reforma judicial que aparenta ser justa, pero no lo es, que intenta mandar un mensaje de modernización cuando en realidad es la obstinación de un gobernador por someter al Poder Judicial a sus caprichos y que, dicho sea de paso, viola la Constitución Federal. Lo repito, señores, señoras, viola la Constitución Federal. Lo diré de nueva cuenta, porque aunque Morena lo mencionó en todos los foros en los que estuvimos presentes, parece que no quedó claro. Por eso lo repito claro y fuerte. Compañeros diputados y diputadas, la supuesta reforma judicial que van a aprobar, perdón, que acaban de aprobar, es inconstitucional. En Morena estamos conscientes que todavía no somos mayoría en este Congreso y que como todas en otras ocasiones, seremos avasallados, hemos sido avasallados por la mayoría. Por eso es fundamental dejar nuestra posición muy clara en esta reforma. Hoy será día de discursos encendidos, de discursos triunfalistas, de discursos que señalan que mentimos y que somos inexpertos. Pero eso será solo hoy, porque en Morena estamos convencidos que cuando este Frankenstein legislativo llegue a la Suprema Corte de Justicia de esta nación, las mentiras caerán por su propio peso. La ignorancia será evidenciada. Y no menos importante, la arrogancia de un gobernador será puesta en su lugar. El tiempo y el pueblo serán los jueces de nuestros actos. Por eso en Morena podemos mirar a la gente de frente, con la firme convicción de que dimos la lucha. En todas las mesas en las que fuimos invitados, es triste saber que esta reforma no está a la altura de nuestro pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los procesos de evaluación de control y confianza aplicables a los servidores públicos de la Administración de Justicia, razón por la cual Morena propuso un nombre diferente a estos exámenes, con otros elementos de evaluación y una autoridad evaluadora distinta para evitar judicializar esta reforma. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es una interpretación válida del artículo 116 constitucional, la que señala como regla expresa para todos los poderes judiciales locales la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados que los integran como un principio imperativo
que debe de garantizarse tanto en las constituciones locales como en las leyes secundarias estatales. Razón por la cual Morena propuso la posibilidad de reelección de magistrados para no violar la Constitución Federal, tomando en consideración que la posibilidad de reelección no implicaba la obligación del legislativo para elegirlos de nueva cuenta. Lo anterior, sumado a la violación de la garantía de audiencia y defensa, entre otras, nos hacen votar en contra porque esta reforma es una declaración de guerra a nuestra Constitución Federal. Judicializarán, señores, señoras. En Morena seguiremos en pie de lucha como la única y verdadera oposición. En este Congreso, la fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional es el pueblo. Nuestro destino es dar esperanza y por eso, compañeros diputados y diputadas, en Morena no tenemos precio. Finalmente, compañeros, compañeras, se considera de mala educación no agradecer los regalos. Por eso, gracias, diputados de Movimiento Ciudadano. Gracias por molestarse, por mostrarse tal y como son. Por enseñarle al pueblo que solo les importan sus beneficios. Y eso lo agradecemos porque con este tipo de acciones está más, mucho más cerca el día en que la Cuarta Transformación será mayoría en este Congreso. Si no me creen, pueden preguntarle a los compañeros del PRI y del PAN. Ya algo saben de eso, con la venia. Es cuanto. Se cede ahora el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez. Solicita a la diputada Mariana se prepare para hacer uso posterior a él. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, a los medios de comunicación. La discusión que el día de hoy culmina con una votación se da hace poco más de 5 meses, en la que los diputados de esta 60 legislatura en las distintas fracciones empezaron a proponer algunas reformas que tenían que ver con un objetivo fundamental, y es que tenemos la responsabilidad histórica de darle certeza a la ciudadanía de que las personas que nombramos para ocupar los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sean las personas que más saben, los más capacitados, las personas que estén preparadas, porque no es, aunque en el imaginario de muchos se pensaría que el Poder Judicial es únicamente hablar del sistema penal, pues claro que no. En este estado, el estado de Jalisco, podemos tener muchísimas fallas, pero también es cierto que somos un estado competitivo, un estado que ha avanzado a nivel nacional, que se generan empleos y que el Poder Judicial es una parte fundamental para poder mejorar estos estándares y estadísticas que tenemos en el estado de Jalisco, y que debemos de entender que había una crítica clara y precisa, no únicamente al Poder Judicial, sino a este Poder Legislativo, por la forma como se venían nombrando los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa. Es por eso que nos planteamos la necesidad de examinar, de poner barreras que nos permitieran que los que más saben pudieran pasarlas, sobrepasarlas, y eso nos diera la certeza a nosotros, pero también a la ciudadanía, de que íbamos a elegir a los mejores, de que esas personas saben de lo que hablan, que pueden hacer una resolución, que tienen una carrera intachable, que son reconocidos en su ámbito, que son juristas que pueden contribuir a la impartición de justicia en el estado de Jalisco. Y que eso nos debe de llevar en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, a que este estado de Jalisco sea mucho mejor. Vinieron distintas iniciativas, incluida una iniciativa del gobernador. El diputado Héctor Pizano propuso la realización de foros en el que cumplimos con una obligación constitucional de invitar y de llamar
al Poder Judicial a que viniera este Poder Legislativo a discutir, a hacer sus planteamientos y que tenían que ser escuchados y que eso nos podía llevar a tener una mejor reforma. Creo que en la discusión general muchos podrán decir que no es la mejor, porque es muy difícil que siendo 38 diputados todos pensemos igual y sobre todo que todos tengamos la misma idea de lo que debe de ser el Poder Judicial. Pero pusimos la muestra, pudimos llegar a acuerdos, generar consensos que nos permiten construir mayorías y eso es precisamente la democracia, la construcción de mayorías en una idea que tenemos para poder mejorar ese Poder Judicial. Exámenes a los aspirantes, incluido el de control y confianza, la posibilidad de una entrevista y que el proceso siga siendo conducido por este Poder Legislativo, la posibilidad de que pudieran participar el Comité de Participación Social y miembros de la sociedad civil organizada como visores, pero también con opinión, para poder tener al final un listado de personas que nos permita elegir de cualquiera de ellos, de que son personas capaces. La posibilidad de evaluar a los jueces, la posibilidad de evaluar su expediente, su hoja de vida, no únicamente de los aspirantes, sino también de los que ya están en el ejercicio. Eso nos debe de llevar a tener mayor transparencia, a que se rindan cuentas y que en un juez y en un magistrado siempre hablen por ellos sus resoluciones y sus sentencias. Vamos a tener algunos problemas los próximos días o meses. Yo creo que lo que hicimos en el tema del haber de retiro, debemos decirlo, no todos estamos de acuerdo en cómo se está haciendo al final, pero también es cierto que había personas que se llevaban mucho dinero y además de una jubilación importante. Y estamos duplicando dinero. No, a lo mejor no es eso lo mejor en un tema en el que va a ser controvertido, pero debemos estar preparados en este Congreso para poder defender jurídicamente lo que hoy estamos aprobando. Y al final, ya será los tribunales federales o la Suprema Corte quien nos diga si hicimos bien, apegados a la Constitución, estas reformas que estamos haciendo el día de hoy. Yo felicito a todas las fracciones parlamentarias, a los coordinadores, al presidente de la mesa directiva, a todos los que condujeron en mayor o menor medida este proceso. Me parece que hoy damos una muestra de capacidad, de que este Congreso se puede poner de acuerdo y que podemos llevar, y que el objetivo final de nosotros es llevar a Jalisco a ser un mejor Estado y que haya justicia. Es cuanto, diputado presidente. Se concede ahora el uso de la voz a la diputada Mariana Fernández. Pedimos que se prepare la diputada Irma Leanda. Con su venia, diputado presidente, el PRI, como la única oposición real en Jalisco, porque le recordamos a Morena que ellos son gobierno a nivel federal, entonces somos oposición, no opositodos, y somos muy responsables. El PRI, como la única oposición real en Jalisco, fue el primer grupo parlamentario en presentar esta reforma que denominamos Construyamos Justicia. Desde febrero, nosotros pedimos en esta serie de reformas temas importantísimos, como que llegaran las y los mejores impartidores de justicia, que se hicieran exámenes teórico-prácticos por universidades públicas y privadas, y que también entrara el Coneval, que fueran también testigos sociales, que participara también con un dictamen de probidad el Comité de Participación Social y el Sistema Estatal Anticorrupción. También el PRI, en todas las 6 o 7 reformas que se presentaron, fuimos los primeros en tocar el tema de la paridad. Después, con la reforma que presentó el gobernador, también incluyó el tema de la paridad. Sabemos que este es el inicio de muchas cosas, como dice Enrique Velázquez, que aún hace falta. Que todavía nos falta para que este Estado tenga justicia. Pero el tema que hoy se resuelve, en el tema de paridad, es un tema histórico.
El Poder Judicial es el poder que más trabajo ha costado llegar a las mujeres. No más del 25% de las mujeres llegan a ser impartidoras de justicia. Claro, porque antes eran de cuotas y de cuates, y los cuates eran hombres. Ahora sí queremos que pasen exámenes teóricos, prácticos, de probidad, y que lleguen mujeres también a ser impartidoras de justicia. En este tema paritario, será la alternancia en las magistraturas y la alternancia en los jueces. ¿Qué significa eso? Que será una para mujer y una para hombre. También de las cosas que nosotros vemos positivas son los controles de confianza. ¡Ojo! Se ven positivos porque la gente no confía en los impartidores de justicia. En ninguna materia los jaliscienses sentimos que tenemos justicia. Sabemos que se puede ir a controvertir el control de confianza. Sabemos que los pueden impugnar. Pero eso no quita la responsabilidad que se les tengan que hacer los controles de confianza. También en el tema del periodo, se los he dicho, a nivel nacional te permiten que se podrán reelegir. Aquí dejan un solo periodo. Quizás algunos en 2 años vayan a irse a una controversia y se queden 24 años. Pero nosotros cumplimos con un solo periodo de 12 años. Es importante también dar este tipo de paz. Y también decirles que en el haber del retiro, como ciudadana estoy a favor de que se les quite. Ya tenían pensiones, muchos recibían 3 millones, otros 5, y nadie nos jubilamos con eso. Pero también como legisladora tengo que tener la responsabilidad para el día de hoy sí decirles que hay controversias constitucionales de muchos estados donde han sentenciado al Poder Legislativo en que no se meta en el tema del haber de retiro. Ese también es un tema que se puede controvertir. Pero hoy sí estamos de fiesta, porque hoy sí llegan o van a llegar los mejores evaluados, porque van a llegar los más capaces y porque de verdad esperamos que lleguen impartidores de justicia que sean autónomos y que no dependan de ningún partido político. Pero es importante seguir construyendo justicia, no solamente en el Poder Judicial. También tenemos que construir justicia con las policías municipales, con los ministerios públicos o también el Poder Ejecutivo, con la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, cuando hablemos de justicia, el camino todavía será largo. Pero hoy sí es un día de fiesta para Jalisco, porque estamos luchando para que todos construyamos justicia, porque estamos luchando para que lleguen mejores personas al Poder Judicial, porque eso se trata, que los jaliscienses por fin sientan que tienen acceso a la justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la voz a la diputada Irma de Anda. Con su venia, diputado presidente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra la aprobación de esta reforma que fortalece nuestra democracia y profesionaliza al Poder Judicial. Acción Nacional siempre ha manifestado estar a favor de todo aquello que sea en beneficio de mejorar las condiciones de vida de las familias de los jaliscienses. Y hoy, un modelo de justicia debe de ser implementado que le deba menos a los habitantes de nuestro estado. En este sentido, es de fundamental relevancia el proceso de elección de jueces y magistrados como columna vertebral de acceso a la justicia para todos los jaliscienses. Para garantizar los mejores perfiles, replanteamos la configuración de las decisiones públicas tendientes a la integración del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la cual durante años ha sido señalada y cuestionada por la falta de capacidad de muchos para ocupar el más alto cargo en las instituciones judiciales jaliscienses. Con el órgano de evaluación para exámenes de control de confianza, evaluaciones cada 4 años y las evaluaciones ético-profesional y teórico para los aspirantes, garantizamos la imparcialidad judicial, la calidad institucional de la justicia y la eficiencia en la ejecución de sentencias. No dejamos de advertir que además de la inclusión de los exámenes de confianza, temas como la eliminación del haber de retiro y la reelección de magistrados concretados en esta reforma habrán de ser definidos en última instancia por el más alto tribunal de nuestro país.
No obstante lo anterior, debemos reconocer que la calidad de la democracia se construye a base de riesgos y de la modificación de paradigmas estructurales. Queda de manifiesto que se puede hacer política. Damos respuesta al reclamo público por mejorar las instituciones para garantizar el Estado de Derecho en nuestro Estado. Porque solo mejorando las instituciones responsables de la impartición de justicia es como construiremos una nueva historia para nuestro Estado. El reto es grande y como Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaremos pendientes de coadyuvar para sacar adelante temas como el acceso a la justicia para que ésta sea adecuada y eficaz. Una vida digna como expresión del bien jurídico más preciado para todas las personas en Jalisco no debe verse amenazada de nuevo por la incertidumbre generada por el rompimiento del Estado de Derecho. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la voz al diputado Héctor Pizano. Muy buenas tardes. En primer término, quiero agradecer y reconocer el trabajo emprendido por todos en este Congreso para alcanzar este acuerdo, pero especialmente a la diputada Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como al diputado Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, y a los respectivos equipos que con el esfuerzo pudimos lograr llegar a este punto. Nos encontramos hoy ante una reforma al Poder Judicial sin precedentes en la historia de Jalisco y con la relevancia a nivel nacional, la más profunda y radical que robustece su papel en la consolidación de un Estado de Derecho y participación social activa. Esta reforma hace eco del clamor ciudadano por contar con instituciones integradas por los mejores perfiles, aquellos que demuestren la capacidad necesaria para confiar en sus manos la justicia de los jaliscienses. Hoy votamos una reforma que ha sido objeto de la más amplia deliberación entre los grupos y representantes parlamentarios de esta legislatura. De igual forma, reconocemos las múltiples iniciativas formuladas para fortalecer al Poder Judicial, desde la presentada por el Ejecutivo, gobernador del Estado, Enrique Alfaro, hasta la de los grupos parlamentarios o compañeros diputados en lo individual. Asimismo, es justo destacar la permanente participación que ha habido en los diversos integrantes del Poder Judicial, magistrados, jueces, secretarios, representantes de los trabajadores, en estos últimos días, que ha sido grato contar con su presencia aportando y deliberando en un ejercicio de colaboración institucional como no se había visto en muchos años en Jalisco. Votamos una reforma constitucional que contempla un proceso de selección de juzgadores con mecanismos novedosos, que blindan las designaciones privilegiando perfiles técnicos y probos, contribuyendo a garantizarles a los jaliscienses el arribo solo de los mejores perfiles. El compromiso que hemos asumido desde los tres poderes del Estado para la consolidación de nuestras instituciones, en este caso el Poder Judicial, radica en la necesidad y pertinencia de robustecer elementos con un mayor grado de fiabilidad, mediante controles y evaluaciones iniciales y periódicas que nos den un parámetro para justificar que contamos con juzgadores actualizados y honestos. Progresivamente, fortalecemos los conceptos de servicio civil de carrera y estabilidad judicial, con periodos certeros en las designaciones y la adición de una serie de evaluaciones que estimulan al juzgador a concentrarse en su trabajo, de tal suerte que la calidad de sus resoluciones sea su mejor e indubitable aval para garantizar su permanencia. La precisión que se alcanza con esta reforma genera las mejores condiciones que ha tenido hasta el momento para reforzar procesos selectivos y combatir formalmente la corrupción e impunidad. La intervención del Comité de Participación Social contribuye realizando evaluaciones curriculares de aptitud e idoneidad de los aspirantes, pudiendo contar con la opinión de académicos si así se juzga conveniente, así como la entrevista individual que se hará ante los diputados. Son elementos que fortalecen la elección más propicia para el Poder Judicial, sin injerencias,
sin presiones o intereses ajenos a la actividad jurisdiccional. Como es de su conocimiento, hace días Jalisco emitió un voto favorable a la reforma constitucional que busca materializar el principio de paridad. Fieles a la costumbre que nos ha caracterizado a los jaliscienses por marcar tendencia en innovaciones jurídicas, en Jalisco la paridad de género será una realidad y no una aspiración, al elevar a rango constitucional la garantía para una equilibrada integración entre mujeres y hombres del Poder Judicial. Hemos iniciado un proceso de refundación de nuestras instituciones, privilegiando los elementos y procesos que han demostrado efectividad, así como el análisis y transformaciones necesarias que las hagan eficientes y siempre al servicio de la sociedad. Esta reforma histórica que hoy votamos es un aporte a ese proceso de refundación que mediante acuerdos y consensos tendrá el más amplio aval de la sociedad y es sin duda la antesala para la construcción de un nuevo pacto social que nos demanda Jalisco. Ese nuevo pacto social debe ser una caja de resonancia del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo que hace días recibimos en el Congreso. Una ruta certera que nos guíe a la construcción de un andamiaje jurídico institucional que se traduzca en añadidos indispensables en el mediano plazo para garantizar la independencia y autonomía de la función administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial, sin la intervención de otros poderes, resumiéndose mínimamente a la mejor integración, organización y funcionamiento, un presupuesto constitucionalmente salvaguardado, servicio civil de carrera, la más amplia difusión de la mediación y mecanismos alternativos de resolución de controversias, programas de selección, ingreso, formación y capacitación y permanencia, la modernización e inclusión del Poder Judicial en todos sentidos, consolidar todos estos aspectos es el siguiente reto que debemos enfocar nuestros esfuerzos. Teniendo como premisa fundamental el bienestar de los jaliscienses, no habrá obstáculos en la forma en que construimos acuerdos. Hago votos porque se convierta en nuestro habitual proceder. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la voz al diputado Jesús Hurtado. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Acción Nacional también es la única oposición, pero es la única oposición responsable. Hoy participa de este encuentro donde pretende construir. Lo más fácil sería negarse a acompañar a las diversas propuestas que han sido planteadas. Para esta reforma se consideraron diversas iniciativas y a mí me da mucho gusto en lo particular que no haya sido únicamente la iniciativa del Ejecutivo la que se valoró. En su momento yo fui quizá uno de los críticos porque avizoraba el absorber de un poder a otro. Hoy no se da eso. Hoy hay un avance importante, consensado, que requiere los mejores perfiles para que Jalisco tenga la gente más capacitada, que tenga la gente más preparada, que tenga la mayor pericia, que tenga la mayor honorabilidad. En fin, que sean las personas idóneas para que ocupen la responsabilidad. No es una reforma perfecta, es tan solo un avance, pero un avance importante, un avance trascendente que no tiene ningún estado, porque hoy se rompe el paradigma de un poder intocado e intocable. El Poder Judicial puede ser reformado cuantas veces sea necesario y sea para bien de la sociedad jalisciense. Ese paradigma
de donde existe un poder de los señores con toga y birrete que nadie toca, Jalisco se está atreviendo a hacerlo sin violentar sus derechos. Me parece que hay temas cuestionables. Yo tampoco estoy de acuerdo con el retiro del haber de retiro de estos jueces y magistrados. Me parece que alguien que consagra su vida a una actividad mínimo tiene el derecho de tener garantizado de qué va a vivir. Y vaya que son personas que arriesgan su vida en todos los sentidos, porque si deciden para un lado, con el otro quedan mal. Y si deciden para el otro, con el del otro lado quedan mal. No es fácil ni ser abogado, mucho menos ser juez, porque tienes que implementar justicia. Yo creo que la reforma que los ciudadanos quieren no está tanto en el procedimiento. Hoy hemos avanzado en el procedimiento de nombramiento. Insisto, lo que los ciudadanos quieren son resoluciones justas. Y si hay resoluciones justas, la gente quedará satisfecha. Pero jamás podrá haber resoluciones justas si no llevas a esos lugares a los mejores perfiles. Y lo que pretende esta reforma es llevar a la gente más capaz para que pueda aplicarse eso. Pero además trae otra cosa. Esta reforma también estimula y forza la capacitación permanente del Poder Judicial, porque habrá una revisión cada 4 años. Cada 4 años serán sujetos de nuevas evaluaciones para ver si estos hombres están actualizados o no en la materia que tienen que estar permanentemente actualizados y ser los peritos en la materia. Yo no creo que sea el respeto a la ley y que estemos construyendo el camino para el arribo de Morena. Creo que no se han dado cuenta cómo andan. Ya van como unos 15, 20 puntos abajo. Ya la gente se empieza a dar cuenta del relajo que trae, no se entiende ni solos. Lo que antiguamente era abran las fronteras, oye, ciérrenlas. Lo que antiguamente era compren pipas para transportar el diésel, oye, están alzadas unas y otras no sabemos ni dónde están. ¿Sí? Y si quieren agarramos el montón de insensateces que ha sido este gobierno federal. Es el primero que ha dicho que no respeta la ley, que entre la ley y la justicia él prefiere la justicia. Nada más que no termina la frase, la justicia de él, la que él diga. Y no estamos aquí para eso. Estas fuerzas que hoy nos ponemos de acuerdo, queremos el respeto a la ley, pero a la ley que todos construyamos de común acuerdo, ¿sí? Y que todos estemos dispuestos a respetar. También esta reforma contempla que será causa de retiro forzoso aquel que no acredite los exámenes de evaluación. Es decir, no es una reforma y no más. No, van a estar capacitándose permanentemente. Y miren, alguien que quiera culpar al Poder Judicial de todo lo que pasa, se equivoca. Si algo logra esta reforma, es voltear a ver al Poder Judicial, sí. Pero no es el único culpable de la situación de este país. La situación de este país de violencia, digo, para aquellos que le iban a acabar llegando el primer día que llegaran, es responsabilidad de todos. Si va a acabar la pobreza el primer día llegando, y vamos sobre 6 meses y creo que ya son más millones de pobres y pobrecitos de nosotros. El otro día nos dieron un susto que yo no dormí todo el fin de semana y sabráis cuántos tampoco, pero ya el lunes pudimos dormir en paz sabiendo que había regresado la calma. ¡Ah! Y luego venden como un grande logro haber salvado al niño del pozo cuando ellos hicieron el pozo, ¿no? Es decir, andamos mal, pues, el camino no está tan pavimentado. Váyanle pensando porque la cosa no está tan fácil. Creo que más bien se abre una oportunidad para un partido que dejó huella de cómo sabe gobernar y que se gobierna bien. La gente ya está volteándonos a ver otra vez y nos voltea a ver con una gran posibilidad. Acción Nacional es responsable cuando está en el gobierno
pero también cuando está en la oposición. Hoy quiere acreditar ante ustedes que quiere ser un partido responsable, que colabora, que contribuye, pero que también está dispuesto a señalar cuando las cosas no estén correctas. Como decía el diputado Pisano, no puedo estar más de acuerdo. Hacen falta muchas cosas, entre ellas la carrera judicial y muchas otras cosas más. Pero lo que no podemos es venir a decir aquí que no estamos de acuerdo con esta reforma y luego hacer cada tontería a nivel federal. Miren, en días pasados hubo un diputado, Pablo Gómez, que se impuso para que no se apruebe la prisión preventiva en delitos tan graves de hoy como el robo calificado, el feminicidio, el robo al transporte. Dijo que cualquier persona se podía meter a una casa y podía agarrar algo. Hombre, que eso de robar transporte era una cosa muy común. Y, ¡ah, caray! Pues con legisladores de esos que ya todo ven común, pues como para qué estamos acá, ¿no? Estamos para legislar, estamos para adaptar nuestro trabajo a la demanda ciudadana, y los ciudadanos reclaman que seamos más sensibles a lo que está aconteciendo. Creo que esto es una respuesta no total, no completa, pero es una respuesta en ese sentido. Hace falta, por ejemplo, la reforma al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Le dan toda la razón a todos los trabajadores y ahora a los pobres ayuntamientos. Hay unos que se van a quedar inmovilizados con todos sus pasivos laborales. Hace falta muchas cosas de reformar, pero sí creo que al Poder Judicial se le garantiza su independencia, su inamovilidad, su certeza y garantía en su trabajo, pero también tocamos el punto de que no se trata de un gobierno infalible, de un poder infalible. Se trata de un poder que debe capacitarse permanentemente para estar en condiciones de impartir justicia de la mejor manera. Hoy, pues, Acción Nacional contribuye aportando, contribuye sumándose a una causa noble que significa un avance, pero que también está claro que tenemos que seguir caminando. Quizá, desde mi punto de vista, el mayor aporte en esta reforma no sea la reforma en sí, quizá sea haber volteado a ver a un poder que no se podía voltear a ver y que era intocable. Me parece que esa es quizá el mayor avance. Y bueno, pues ya arrancamos en el principio. Yo creo que habrá que seguir caminando en esa misma ruta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedemos ahora el uso de la voz al diputado Óscar Herrera. Con su venia, nomás yo lo le llevo aquí a la oratoria a nuestro amigo Hurtado, pero bueno. Bien, pues al no estar de acuerdo en esta realidad y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, personas que nos acompañan, medios informativos, el Partido del Trabajo pugnará siempre por una mejor impartición de justicia. El día de hoy nos congratulamos de esta reforma en la que todos los poderes de gobierno hemos participado. Estamos seguros que contribuirá en Jalisco para que contemos con una mayor administración de la justicia, con mayor confiabilidad, mayor certeza a los ciudadanos, que nuestro Poder Judicial también contará con las personas más aptas, las mejores. Estamos en contra de esas tradicionales cuotas de poder. Reiteramos el respeto a la autonomía del Poder Judicial e independencia absoluta a la impartición de la justicia. El dictamen que ahora hemos aprobado es el resultado de coadyuvar con el Poder Judicial, porque se han realizado también aquí foros, aquí vinieron, aquí participaron, aquí los escuchamos, claro, aquellos diputados que realmente quisimos escucharlos. Para que con transparencia los jaliscienses se tenga mayor y absoluta confianza en que los designados
a través de los procesos de evaluación serán los más idóneos. Esto es para resolver los asuntos judiciales de nuestra sociedad. Hemos valorado en todo y hemos asegurado la paridad de género en la selección de los magistrados. También que sepan y que no haya ninguna mentira en este sentido, esta reforma no es retroactiva, es para los que van iniciando. Jalisco también no debe de estar supeditado a ningún poder central, a ningún poder federal. Jalisco también tiene que tener autonomía y tiene que hacer valer su autonomía. Es indiscutible que todos los servidores públicos que forman parte del Poder Judicial deben encontrar una constante capacitación, y es por ello que los de nuevo ingreso deben de llegar con el mejor perfil, el perfil más idóneo para desempeñar el cargo de forma eficaz y eficiente, redundando lo anterior en bienestar de todos los ciudadanos de Jalisco. Juntos podemos seguir luchando por mantener un Estado de Derecho, aún con grandes rezagos, podemos decir, felicitamos el esfuerzo que hacen los magistrados y jueces, con las grandes carencias que aún tienen, pero como Poder Judicial debemos también velar porque tengan mejores condiciones para trabajar, más personal, pero también más capacitado, aprovechando la gran experiencia de los actuales magistrados. Hoy tenemos el resultado de la petición de diversos sectores de la sociedad, así como la participación de los tres poderes de gobierno, y hemos terminado una propuesta legislativa, también como lo dijo nuestro amigo diputado Hurtado, aún no acabada, pero mejor que antes. Por lo tanto, el PT se considera efectivamente una oposición real, responsable, pero no opositodo. Definitivamente tenemos propuesta. Enhorabuena, es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Una vez agotado la lista de oradores que previamente se inscribieron, desahogamos entonces el siguiente punto del orden del día. Esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes a los dictámenes aprobados con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está en la discusión en lo general y en lo particular las minutas de decreto marcadas con los números 27.295 y 27.296. En votación nominal se pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados emitan su voto y a la secretaría a cargo de la diputada Priscila Franco Barba informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, diputado, el resultado de la votación son 37 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 37 votos. Gracias, diputada. Aprobadas las minutas antes señaladas por 37 votos, lo cual constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de proceso legislativo se abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y a la secretaría a cargo de la diputada Irma Verónica González Orozco informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo va a constar.
Diputado Quirino. Le informo, presidente, son 37 diputados presentes. Gracias, diputada. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se declara quórum legal y se levanta la sesión siendo las 21 horas con 19 minutos del día 12 de junio del año 2019. Y se le cita a las y los diputados a sesión solemne para el 14 de junio del 2019 a las 11 horas. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.